Bienvenidos a Big Deal for You, donde encontrarás los mejores precios de la ciudad. Tenemos una gran selección de perfumes por tiempo limitado. Compra 3 y llévate uno gratis. Y hasta 40% de descuento en marcas originales. En ropa de hombre y mujer te damos el 30% de descuento en productos seleccionados. Además te ofrecemos colchas, cubrecamas y edredones al 50% de descuento. Estamos ubicados en la 6155 de la Jimmy Carter Boulevard en Norcross. Big Deal for You. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico. Un hombre lanzó a su esposa de un acantilado tras haberse tomado una selfie, presuntamente por querer cobrar un seguro de vida. Un hecho ha causado indignación entre la población mundial luego de que se conociera que hombre aventó a su esposa embarazada a un acantilado luego de tomarse una selfie juntos, al parecer para cobrar un seguro de vida. Las publicaciones hacen referencia al medio de comunicación The Sun, que indica que los hechos sucedieron en el 2018 en Butterfly Valley en Mungla, Turquía, cuando ambos estaban de vacaciones. Sin embargo, apenas concluyeron las investigaciones y los fiscales señalaron orden de arresto para Hakan Azilan, acusado de matar a su esposa de 32 años, Serma Azilan, y su bebé que estaba por nacer. Y en Texas, una familia se encuentra de luto por la muerte de un pequeño, quien aseguran falleció a causa de las bajas temperaturas. Muere niño hispano en la ciudad de Conry, Texas, en Estados Unidos. Su familia, de apellido Piñera, dice que fue por el frío que azotó a Estados Unidos. La noticia ha causado revuelo en el momento en el que gran parte del país vive una ola de frío que ha dejado a millones de personas sin luz, sin agua, sin gas y con problemas alimenticios. Actualmente, cientos de miles de personas en Texas enfrentan hoy jueves su cuarto día sin electricidad y una crisis de agua potable al tiempo de que las tormentas invernales causan estragos en la red eléctrica y otros servicios. Y nuestro compañero Mario Guevara nos trae el informe de una tragedia que envuelve a una familia hondureña tras la muerte de 3 hermanos en un accidente. Y muchísimas gracias Camila por este pase y saludos a toda la audiencia de Mundo Hispánico en las redes sociales. Sin duda alguna es una historia terrible, un lamentable suceso del cual vamos a narrarles hoy, especialmente porque tiene que ver con nuestra comunidad. Y se trata de la muerte de 3 hermanos, 3 muchachitos jóvenes, el mayor de ellos de 21 años y los 2 que le siguen de 15 y de 12. Ellos tenían poco tiempo de haber llegado a Estados Unidos, habían llegado en busca del sueño americano. Luego de que les asesinaran al hermano mayor en Honduras, la delincuencia, tristemente por venir huyendo y escapando en busca de una vida mejor, de seguridad y paz, resulta que encontraron a la muerte justamente al pasar una curva, ya que el muchacho que iba manejando en su inexperiencia, lamentablemente, invadió el carril contrario y se estrelló de frente con una camioneta. Eso le costó la vida a los muchachos de inmediato. Ahora la familia está tratando de darle una cristiana sepultura ya en su natal Honduras a estos jovencitos, y para eso han abierto una página en GoFundMe y esperamos, ¿verdad?, de que por lo menos de una manera económica la comunidad pueda ayudar. Obviamente también de manera moral, las oraciones nunca están de más, pero esta es la triste historia que esta semana ha enlutado nuestra comunidad. Muchísimas gracias Camila por este pase de su amigo y su reportero Mario Guevara. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima. Bienvenidos a Big Deal for You, donde encontrarás los mejores precios de la ciudad. Tenemos una gran selección de perfumes por tiempo limitado. Compra 3 y llévate uno gratis. Y hasta 40% de descuento en marcas originales. En ropa de hombre y mujer te damos el 30% de descuento en productos seleccionados. Además te ofrecemos colchas, cubrecamas y edredones al 50% de descuento. Estamos ubicados en la 6155 de la Jimmy Carter Boulevard en Norcross. Big Deal for You.